pues donde tratamos de darle un aire distinto, un poco a lo que es el café internet normal, a donde uno va. Que las personas puedan hablar aquí sobre los contenidos que se ven en la televisión, sobre tanto lo bueno como lo malo que se ve ahí, ¿no? Para mí Señal Colombia yo creo que es el mejor intento que se ha hecho aquí de hacer una televisión responsable. A mí me gusta mucho el eslogan de la responsabilidad social. Las cuestiones ecológicas me parecen que le dan un espacio muy, muy grande. Lo que le haces, te lo haces. Para mí, Conversaciones de la Radio Nacional es un espacio de participación. Me gusta mucho de Conversaciones el tener esa parte de sentir más cerca algo que uno a veces veía muy distante. El artista, la gente, el espacio tan abierto y tan relajado en el que se hace todo. Sí. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Para mí siempre resulta como emocionante poder compartir con alguien que también, aparte de eso, es una imagen internacional para nosotros, que es alguien que ya en una oportunidad había tenido el gusto de verlo así en vivo y saber que sigue siendo la misma persona, que puede compartir en un espacio, que puede estar relajado cantando su canción con una guitarra. Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Porque ven no solo al artista que se paró en un escenario a cantar o a hacer su rol, sino también ven a la parte humana del artista, que ese artista también a veces se enfrenta con la realidad social y que está en los mismos espacios que está uno también en muchas ocasiones. Y la canción de mi generación. Y la canción de mi generación, que la gente la recuerda mucho, que es una canción que habla sobre cómo la gente de mi generación en ese momento veíamos nuestro pasado más reciente, ¿no? Lo que habíamos visto mientras crecíamos. Entonces, de pronto, darle más difusión a eso y que la gente sepa y que de pronto se moviera de pronto del estudio a otro sitio, de pronto hacerlo en un salón de un barrio y que el artista viniera y estuviera y compartiera con la gente eso y dijeran, bueno, ya estamos desde una localidad distinta en toda la ciudad. Eso podría ser algo bien interesante.